Tenemos el contacto con nuestro móvil, entonces, desde las calles de la ciudad, como cada día, hoy con cielo amenazante, algo gris, ya está Diego Domínguez. Diego, buen mediodía, bienvenido. Hola, Diego. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía para ustedes. Aquí estamos, sí, como lo decían, cielo cubierto, pero todavía podemos estar aquí al aire libre y esperemos que el tiempo acompañe para las actividades que ya se avecinan el fin de semana. A propósito de las elecciones que vamos a tener el domingo, y debido a ello se debe reprogramar lo que son algunas actividades, en especial el fútbol. Ustedes me dirán cómo estamos llegando allí con perfecto, el audio. Perfecto, tranquilo. Bien, entonces lo vamos a saludar a Daniel Arduzo, quien es el representante que tenemos aquí en nuestra localidad de la Liga Regional de Fútbol, para que nos comente. Bueno, Daniel, anoche salió un comunicado de la Liga, reprogramando y confirmando los partidos para este viernes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, te corrijo. Recién hace 10 minutitos saqué comunicado, porque hace de ayer a la tardecita, hasta hace un rato estuvimos viendo, había una complicación en cuanto a los adicionales. Para este viernes se tendría que haber estado jugando el clásico Cambrigman, el clásico de Porteña con Freire. Y sumado a eso, en San Francisco está jugando Sportivo Belgrano con Racing de Córdoba. Si bien es sin público, necesita de cierta seguridad, así que se hacía imposible cubrir con adicionales los tres partidos. Así que bueno, estuvimos hablando las posibilidades que había. De pasar todo para la semana que viene, también estábamos en otro problema porque a los clásicos ya mencionados se iba a sumar el clásico de Mortero, también se iba a sumar la gente de Paquita, que iba a jugar de local y pertenecen a la jurisdicción de Brimán en cuanto a adicionales. Así que bueno, recién terminamos de tomar la decisión. Para este viernes se va a estar jugando el clásico acá en Brimán y el clásico Porteña Freire va para el día martes 20 y 22 horas. Entonces, aquí en Brinkman, confirmado el clásico en cancha de San Juan. Sí, confirmado, 20 y 22 horas, que es la hora y el día oficial de que programó la liga para este fin de semana debido a la lesión. Todo partido que se juegue fuera de esa hora o de ese día, deberán enviar notas los clubes que estén involucrados en ese partido para cambiar de horario o sea de día. Pero la fecha oficial para esta semana es el día viernes, 20 horas reserva y 22 horas primera edición. Decía que había una posibilidad de suspenderlo una semana para pararlo con otra zona. ¿Quedó sin efecto eso? Sí, estaba esa posibilidad. Primero debíamos estar los cuatro clubes de acuerdo para postergar la fecha completa. No nos olvidemos que en el grupo B de la zona norte nos está sobrando una fecha, como arrancamos el día 22, cuando terminemos de jugar vamos a estar descansando un fin de semana. Pero bueno, como eso no ocurrió, la otra posibilidad era que el fin de semana que viene íbamos a estar también en bastantes problemas, sumado a los casos de Mortero y Paquita, así que por eso tomamos la decisión de jugar un partido esta semana, el otro jugarlo entre semana, la semana que viene, y el próximo fin de semana seguir normalmente como está programada la fecha de la Liga Regional. Hernán, Andrea, ¿alguna consulta para Daniel? Los está escuchando. Bueno, va a ser un gusto. Hola, Daniel. Hola, Daniel, antes que nada, gracias por atendernos. Por favor. La pregunta es la subzona A, porque también estamos llegando a parte de la región, a Morteros, incluso San Guillermo, Suardi. ¿Qué va a pasar con la subzona A? ¿Va a jugar entre semana la fecha, digamos, para después equiparar a la subzona B de la Norte? No. Como a nosotros nos está sobrando un fin de semana, sí, ellos no deberían parar ni jugar entre semana. Si no hay parate por lluvia o por algo, terminan bien para arrancar la segunda etapa de lo que es el campeonato de este año. Bien. No deberían estar jugando entre semana. Ok. O sea que jugarían entonces ahora el viernes, si no entendí mal, y ya no tendrían que parar, digamos. Exacto. Después tendrían que jugar todos los fines de semana, como está estipulado. Después claro. Sí, creo que para la segunda parte del torneo va a suceder otra cosa similar como va a ser esta semana.
que vamos a tener que jugar un día viernes cuando son las otras elecciones, que creo por allá en noviembre, me parece, no tengo bien la fecha, o la tenía por ahí anotada, pero sí, no me acuerdo ahora, y bueno, va a suceder lo mismo que ahora. Ese fin de semana no se va a parar, se va a jugar el día viernes porque las fechas que tenemos disponibles son muy pocas, así que no debemos desaprovechar ninguna. Bien. ¿Cómo se van manejando, Daniel, el tema de protocolos? ¿Cómo se está, ustedes ahí desde la Diga están constatando que todo se está cumpliendo? ¿Existe tal vez la posibilidad o el pedido de poder ampliar el aforo de público? ¿Cómo están manejando ese tema? Sí, la verdad que nosotros como dirigente de Liga y como dirigente de clubes, por ahí estamos como... no sé si enojado o qué, pero no se mide todo con la misma vara. Es inentendible a veces que en una cancha de fútbol, cuando hay más de 500 metros lineales al aire libre, dejen entrar solamente 250 personas, y después ves que en otros escenarios cerrados hay muchas más personas. No tengo nada contra nadie, todos tienen derecho a hacer las cosas, pero yo creo que sí. Se mediría todo con la misma vara, sería lo más justo. Pero bueno, parecería que el deporte está siendo lo más castigado desde la pandemia. Creo que hemos sido los únicos que hemos cumplido hasta ahora al pie de la letra. Cuando se nos dejó hacer entrenamiento, hicimos entrenamiento. Cuando se nos ordenó parar, paramos. Ahora que se puede jugar, vamos a jugar. Pero bueno, parecería que no son las reglas para todo igual. Es inentendible que en una cancha de fútbol solamente pueda haber 250 personas, pero bueno, estamos haciendo eso. Si bien algunos clubes con sus dirigentes han hecho gestiones con sus municipios, con su policía, para que haya una cierta flexibilidad, sabemos que en algunas canchas hay un poquito más de personas, y es lo correcto. No nos parece lo más correcto que pueda haber más gente, porque, te vuelvo a repetir, son cosas que molestan. Cuando a uno se le exigen ciertas cosas y a otro pueden hacer lo que quieran. No tengo nada contra nadie, simplemente que las reglas sean parejas para todos. Claro, es una disposición provincial eso, y va de jurisdicción provincial, que bueno, después también le trasladan muchas veces a los municipios para ver la situación epidemiológica, pero corresponde a la provincia, y es cierto, no hay lógica en lo que vos argumentás, es cierto. El caso de Santa Fe, por ejemplo, va ahora a flexibilizar para espectáculos al aire libre hasta 1.000 personas, digamos, de acuerdo también al distanciamiento y al espacio que haya al aire libre, pero hasta 1.000 personas. Bueno, yo creo que hoy en día al aire libre, tranquilamente, en estas canchas que tenemos, no sé si 1.000, pero al menos 700, 800 personas podrían estar tranquilamente, ¿no? Sí, yo creo que lo mínimo que podría estar tranquilamente. Yo confío en que acá también pase algo similar. No nos olvidemos que la gente de Suardi, que juegan en la Liga Regional, debieron estar jugando estos partidos con 150, y bueno, ahora me decís que lo amplían hasta 1.000 personas. Es un paso gigante que se ha dado. Confiemos en que en la provincia de Córdoba pase lo mismo, pero bueno, sabemos que desde que apareció esta pandemia, que bueno, hay ciertas cosas que no entendemos, no vamos a entender, no vamos a compartir, pero bueno, hay que convivir con esto. Yo creo que un gran paso que estamos dando es empezar a convivir con esto. Yo creo que es todo gracias a la gran cantidad de gente vacunada, a que muchos tomaron conciencia de eso. Todavía por ahí hay algunos que no lo hacen entender, pero bueno, yo creo que todo esto que se está haciendo hoy en día es gracias a la gran cantidad de gente que hoy tenemos vacunadas en todas las localidades, ¿no? Sí, es cierto, y es bueno remarcar, para que no pase como pasó en el clásico de ida, que si se va a jugar, y ya está confirmado que se juega el viernes, tengan en cuenta que hay un aforo para el partido, en este caso va a ser para la gente de San Jorge, ¿no es cierto?, que es local, y también algo del visitante. Hay un aforo y que se usaba el sistema de entradas anticipadas, para que lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? Sí, mira, tendremos que resolverlo ahora. Estábamos, primero de todo, en vez de cuando jugamos, recién lo terminamos de confirmar, así que seguramente lo estaremos viendo ya en momentos nomás cómo vamos a hacer.
pero seguramente el tema de la entrada anticipada y también la venta de entradas en la cancha. Claro. Estamos muy sobre la marcha. ¿Cuántas entradas, Daniel? ¿Cuántas entradas? No recuerdo el partido de ida, por eso te lo pregunto. No me acuerdo cuánto era, lo que, ¿350 eran? Sí, en el partido de ida, cuando se había por ahí que no se permitía la gente visitante, que es otra ridiculez que tenés que escuchar, porque en definitiva somos todos de Brinkmann, pero más allá de eso, en las localidades vecinas los contagios son casi cero como acá, así que, pero bueno, son las medidas que no se entienden, que se vienen tomando desde que arrancó esta pandemia, pero bueno, así como nosotros tuvimos oportunidad de ir a la cancha de centro, la gente de centro va a tener la oportunidad de venir acá a nuestra cancha, así que ya veremos la cantidad, pero en el partido, cuando se había dicho de parar con las entradas, ya había 350 entradas vendidas, así que creemos que ese va a ser el número de gente que tendremos para el día viernes. Bien, la última que te hago, ya no como dirigente de San Jorge, sino de la Liga, el resto de las zonas para esta fecha, que también están atravesados por el tema de elecciones PASO, ¿cómo se ha resuelto? Bueno, todo, como recién decía, la fecha oficial que la Liga programó es para el día viernes, bien. 20 horas reserva y 22 horas prima. Todo lo que se juegue fuera de ese horario o de ese día, ambos clubes deben enviar notas. Sé que hay cambios, como ser Proyecto Crecer, Sportivo Belgrano, van a jugar el día jueves, porque el día viernes juega Sportivo Belgrano con Racing de Córdoba por el otro torneo. Y bueno, todavía no tengo al tanto, pero hay algunos cambios de horario y de día. No tanto de día, sino por ahí de horario. Algunos partidos arrancan 20:30 y 22:30, pero todavía no tenemos finito bien cuántos son los cambios, porque tienen hasta el día miércoles a las 12 horas para enviar las notas a la Liga. Así que a partir de ese momento tendremos bien en firme los cambios de horario y de día si hay también. Bien, Daniel, muchas gracias, muy amable de parte gracias, nuestra. Gracias, Daniel. Para atendernos queda Diego allí para el cierre del móvil. Sí, simplemente agradecerte también, Daniel. Confirmamos entonces el partido del clásico del día viernes y bueno, con asistencia de público, todo local. Va a ver cómo hubo en la cancha de centro de los dos lados. Tendremos que terminar de definir ese tema. ¿Se reparten entradas por igual? No, con el primer partido gente de centro tuvo más entradas, es correcto, no. Claro. Ellos son locales, pero bueno, acá también va a haber gente de centro, así que esperemos que el tiempo cambie, porque la verdad que está bastante feo, no, la verdad que no tengo el clima que nos depara para el día viernes, pero bueno, esperar que el clima acompañe y que sea una fiesta como lo fue en la primera fecha en el arranque de este torneo, después de haber estado un parate larguísimo. La verdad que es un placer estar un sábado y domingo en la cancha, ver tanto movimiento de gente, y los chicos y los grandes poder estar jugando la pelota, así que uno que hace tanto que está en esto, la verdad que nos regocija, es un placer estar un fin de semana en la cancha. Así que esperemos que este fin de semana no sea la excepción, que se juegue el clásico el día viernes como está programado, que acompañe el tiempo, y nosotros el día sábado debemos ir a Freire y Centro, creo que es local, no recuerdo con quién, así que esperemos que suceda como viene sucediendo desde que arrancó el torneo. Gracias, Daniel. Por favor. Muy bien, allí teníamos entonces, chicos, la palabra de la Liga Regional de Fútbol, ¿no? De Daniel Arduzzo, confirmando, este viernes hay clásico aquí en Brinkmann y la reprogramación de toda la fecha debido a las elecciones del domingo. Excelente. Gracias, recién Diego. Recién salía la información. Exacto. Así que excelente, Diego, ya así estaba es. con sí, el incluso, móvil ahí. Presto. Hasta recién estuvo Daniel atendiendo el teléfono porque, bueno, están las consultas, un cambio de último momento y ya los tenemos confirmado que se juega el clásico el viernes. Muy bien. Gracias, Diego. Diego, gracias. Nos encontramos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Diego Domínguez con Daniel Arduzzo, integrante del Comité Ejecutivo de la Liga Regional, bueno, también, por supuesto, delegado de San Jorge.